es así. Churpia me le echa fuera de ti. Hay que meterle el luz. Salve a ladrar a la reina eres tú. Mírame pulir mi tacón. Si armo letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que doy. El hechizo llegó y tú muerdes el polvo. Estúpida, no eres rival. Posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa. Soy la más ambiciosa. Soy la más glamorosa. Soy la más, soy la más. Soy la más, soy la más feminosa. Soy la más misteriosa. Soy la más deleitosa. Soy la más, soy la más. Soy la más. Paso por aquí, paso por allá. Una foto más y bang. Envíame, imítame, jódeme, lódrame. Yo solo escucho tu bla, bla, bla. Mira cómo brillo, baby. Mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y ve. Soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control. 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival. Posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa. Soy la más ambiciosa. Soy la más glamorosa. Soy la más, soy la más. Soy la más, soy la más feminosa. Soy la más misteriosa. Soy la más deleitosa. Soy la más, soy la más. Soy la más. Yo soy la más, mírame. Yo soy la más, ámame. Yo soy la más, ódiame. Yo soy la más, envíame. Muerta. Creía. ¡Oli, oli, oli! ¡Madre! ¡Qué guape! ¡Mucho tour! ¡Madre ha arribado! ¡Madre Johnny! ¡Madre Johnny! ¡Madre Johnny ha llegado! ¡Madre, padre, padre! ¡Madre, padre Johnny! ¿Cómo ven este modelito? Bueno, muy chica de la moda de tu parte. Pokis, pokis. Pero bueno, bienvenidos todos al cuarto episodio de la sexta temporada de La Más Draga. Ay, oigan, fíjense, es importante porque esto ya está avanzando. Tenemos 4 episodios. Seguramente ya hay en casa, hay favoritas, hay apuestas, hay... Que sí, que no, que se fue la que sí, que no se tenía que ir, que ese es mi gallo. Perfecto. Y ustedes tienen que hacer un ejercicio de procesar la atención y el poder que viene con esto. Muchas veces en México decimos, ¡ay, se subió un tabique y se mareó! ¿Sí o no? Sí. ¿Y pasa? ¿Sí o no? Sí. Entonces, es importante que si sí nos vamos a subir en un tabique, aprovecharlo para ayudar, para servir y para crecer. Porque poder más profesionalismo hace entidades creativas maravillosas. Y eso les deseo a todos. ¿Ok? Gracias, bueno, madre. Hablando de entidades creativas, la mayoría de las veces tenemos un equipo de diseño que nos apuntala, que es el aire bajo nuestras alas, que nos mantiene maravillosos a cuadro. Pero llegó ese día. Llegó ese reto en donde hay que demostrar de qué estamos hechos solo con nuestras manos. Estamos buscando en este capítulo a la más recursiva. Y que se llega mi reto favorito. Ustedes saben, terrícolas, me cagué. ¡Ay! Yo no quería llegar a este reto, no creí que fuera de los primeritos. Chicos, yo no coso ni... Amigas, fue un gusto conocerlas. Hoy es mi último día aquí. Ya valí mal. Es importante no solamente tener habilidades de corte, confección, costura, pegado y demás. También hay que tener habilidades de visión. Porque desde que veremos el material, sorpresa, hay que iniciar la visualización de qué sirve, qué no. Entonces, es importante que en este reto tenemos un tiempo límite para que con sus manos entreguen un atuendo que diga
esta soy yo. Fui muy perra en mi audición, que yo sabía coser, que yo sabía hacer todo, que yo era la más 360, pero no. La verdad es que soy bien infómana, o sea, que he hecho bastante mentira. Este es un reto que yo estaba esperando. La verdad es que sí tengo muchísima creatividad. Estoy nerviosa un poco por el tiempo. Vengo a demostrar de lo que soy capaz. Este es mi reto y no voy a dejar que ninguna de estas changas alacranas me gane. Vamos a tener que armar algo, pero no nos dice de qué. Y yo digo, Johnny, avisa, porque yo no traigo nada. ¿Están listos? Sí. Sí. Mis amores, avíspense y que gane... ¡La Mantra Chiava! Oigan, y viene nuestra chiava favorita, ganadora de la segunda temporada de La Más Draga, la fabulosa, mágica, Alexis 3XL. ¿Cómo están, amistades? ¡Qué belleza! Yo me adelanté la más recursiva. Dije, estas manos van a tallar un traje de foamy para ustedes. Me veo guapa, la verdad. Guapísima. ¿Cómo están después del episodio pasado? Tanto escándalo y todo. Vivas. Ay. Pues de esto se trata, el mundo es de las atrevidas, amistades. Pero bueno, el día de hoy que tienen la más recursiva, yo pienso que lo ideal sería que no hubiera chiquirreto. ¿Qué opinan sería ustedes? Perfecto. Me encanta. Lamentablemente yo no vengo aquí a cumplir deseos. Aunque eres hada, ¿eh? No cumples deseos. No, aunque sea hada, soy una hada artesana. Muy bien. Así que, amistades, ¿están listas para ver de qué va a ir el chiquirreto de hoy? No. O sea, ¿por qué? Suéltanos, me lastimas, suéltanos. Pero bueno, antes de decirles de qué va a tratar el chiquirreto de hoy, necesito que formen parejas. Así que todas escojan a su compañera. Y pues ya veo al lado y veo a Madre Pura y dije, pues de aquí somos. Dije, vamos a ser las más chingonas, las más perras, porque pues madres de primera generación. Ya me da una, juntas. Pues obviamente pues tuvimos que hacer un trío. Y no el trío que yo quisiera hacer. Ay, esto, insisto, esto me pone muy nerviosa. No sé quién quiere estar conmigo, quién no. Yo nomás volteo y la primera persona que me vea, me voy a pegar ahí. Y yo volteé a mi alrededor y ya todas tenían pareja. Shanti, ¿quieres estar conmigo? Ay, dije, pues ya, ¿qué? Y pues a ver qué pasa, que en parejas... Les presento a la Draga Garra, una máquina tecnológica de la era moderna diseñada específicamente para hacerle la vida imposible a ustedes, las dragas. Terrícolas, esta máquina es como del tamaño de mi casa. ¿Qué pedo? ¡Es enorme! Me encanta porque yo soy fanático de los casinos. Ojalá me hayan traído cartas para jugar. En equipos tienen que recolectar el material y hacer sus atuendos en... conjunto. Yo me imaginaba que iba a ser papel periódico, que nos iban a dar un montón de foamies, un montón de basura. Pues jergas, bebés. Muy fuerte material, yo creo que me gusta. A la madre, son trapos. Trapos y luego se me imaginé y dije, pues de mis tabú. ¿Y qué vamos a hacer con eso? El material más difícil de trabajar. Mira, yo confío en Juana, ella me va a salvar. Me da un poco de miedo el material, no estoy acostumbrada a vestir con basura como las otras, entonces creo que van a tener un poquito de ventaja, pero yo lo voy a dar todo porque traigo muchos trucos. Aparte, es un material fácil de trabajar, al final es tela. Digo, no se usa la máquina de coser, pero mira, una buena siliconeada y vámonos. Entregarán atuendos individuales que expresen su esencia, pero que mantengan un conjunto. Entonces, tenemos que tener parejas en conjunto y un trío en conjunto. Es importante el material que elijan para que el conjunto dé esa idea. Solamente una de cada equipo puede pasar y tendrá que tomar las garritas para los atuendos de todo el equipo. Ya valimos madre. Porque pues somos madre primera generación y la primera generación estamos pendejas. Por segunda ocasión consecutiva en esta temporada de La Más Draga, colgadas en el aire. Yo no me pienso volver a subir ahí. La última vez que estuve en una de esas cosas me mandaron a la ambulancia. Pero eso no es todo. Si creían que ya acababa, tendrán que hacer todo esto vistiendo esto. No. Ya nos van a poner a hacer el ridículo. Suelta el pollo. Taca, 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 taca. Algo muy importante, como Juana Guadalupe ganó el reto pasado, ella va a escoger el orden en el que irán pasando.
Ya saben que Dios no le da alas a los alacranes, en este caso sí lo fue. Y dije, yo me acuerdo muy bien la ilusión que yo tuve en el capítulo 2, donde me dejaron al última. Yo esperaba que me escogieran porque yo sentía que era muy agradable. Así que es momento, elige el orden. Juana. Obviamente nosotras primero. Si tú quieres primero, tú primero. Dije, ¿quién fue la que me dejó a la última? Ustedes me dejaron a la última. Me voy a vengar porque no me escogieron la otra vez y me dejaste, entonces yo creo que sean los últimos. Solamente por venganza. Ay, no, Juana, yo creo que... Yo me quedé como que, ¿cómo? Somos amigas. Me hizo la perrada de que nos dejó a lo último. La verdad, yo me enojé. Juanita, mi mejor amiga. Juana, tú sabes, mira, somos las ausentas. Segundo lugar, porque me han estado apoyando mucho. Qué bueno que le tocó a Juanita, porque mi Juanita es de las pocas personas cuerdas en este lugar. ¡Ay, qué! Último, penúltimo lugar por estarme peleando en este momento. Y la maldita perra asquerosa de Juana la crana. No te hagas la digna y la cobarde, porque tú sabes lo que estás haciendo y tú tienes una estrategia, porque ella se hace la loca. Pues el medio, ya lo que sobró. Y Juana es muy vengativa. Juana es una desgraciada. Cuando me subieron al pollo, yo dije, mira, bruto, porque yo fui botarguera, ya. No me voy a cansar de decirlo. Ay, la Shanti allá arriba, qué bonita. Yo me voy a divertir bastante. ¿Están listas, amistades? Sí. La garra va a bajar y solo tendrás, pues nada. Igual que las maquinitas, amistad, lo que alcances a agarrar con tus alitas y subirás. Piensa muy bien para que no te odie tu compañera. ¿Estamos listos? El momento ha llegado. Venga. ¡Ahora! ¡Dale, dale, 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 dale! Agarra las rosas, todo lo que tenga rosa, todo lo que tenga rosa. Todo lo que te... ¡Échate la espalda, échate la espalda! ¡Agarra más! ¡No lo subas! ¡Ay, no me... ¡Ay! ¡No! ¡Oh! ¡Ay, no, no! No sé qué voy a hacer con eso. Pero la verdad es que soy tonta. Soy tonta, me atonté y agarré bien poquita tela, pero como quiero me aferré. Si usted tiene expectativas altas sobre mí hoy, quítelas. Quítelas porque lo único que me queda es mantener el personaje en toda la pasarela. Yo tenía poquito miedo porque estoy gordito. Dije, me van a apretar la panza y no voy a poder ni respirar, no voy a agarrar nada. Pero pues bueno, vamos a chingarle. ¿Están listas? ¡Comienzan ya! Agarré con las patas, agarré hasta con la boca. Parecía pollo rostizado, todo. Se me iba a salir todo, pero pues bueno, ahí estaba yo. Espero haber agarrado las suficientes para vestir este gran cuerpo. Y afortunadamente agarramos un montón. Y la que se ataque. ¿Y ahora qué? ¿Quién? ¿A quién van a colgar como la garra? Aquí la más grandota, la más acá, machota grandota, Ariel, es la que va a agarrar las telas. Nosotros vamos a echar porras. Dije yo, pues, que sirva algo, ¿no? Nosotras le dijimos, tienes que agarrar mucho material porque somos tres. ¿Listas? ¡Ay, sí! ¡Bájala, bájala! ¡Bájala, bájala, bájala! ¡Ay, jamás había jugado una maquinita! ¡Tus pies! ¡Tus pies! ¡Eso! ¡Las bajas! ¡Las bajas! ¡Tiempo! Y chiquita, que te agarró 30 kilos de jergas. Las otras quedaron chuecas cuando vieron. Madre Kailis y yo dijimos, vamos a seguir en conceptuales. De que así como le hacen las conceptuales, de que ta, ta. Basta de ser guapa, de encuerarnos. ¿Listas? Sí. ¡Baja el pollo! ¡No, no, no! ¡Estoy mal! Dale, hermana, tú puedes. ¡Eres madre! ¡Eres madre! ¡Eres madre! ¡No, que dices! ¡Eso es todo lo que agarré! ¡Sí! Ayuda a tu compañera para que no lo pierda. Tres trapos. Tres malditos trapos. Madre Kailis. Chicas de playa. Tanga, bra. ¡Vámonos! Ay, no, yo que le tengo miedo a las alturas, pero ni modo. Tenía que ser yo el que tenía que agarrar los materiales de esa garra. Porque imagínate, Kelly que mide como 1.60. O sea, no, tenía que ser yo. ¿Listas? ¡Tú puedes, Dimitra! ¡Arriba la moda! ¡Arriba la moda! ¡Toma todo lo que puedas! ¡Todo lo que puedas, Dimi! ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes, bebé! ¡Tú puedes! ¡Sí puedes! ¡Dalo!
Qué fantasía vestirte de pollo. La verdad es que yo creo que es una de mis fantasías. Me veía muy chistosa y cumplí mi fantasía de ser un pollo. Aquí en La Más Draga se cumplen los sueños y lo di todo. Agarré lo que pude y con eso siento que vamos a poder resolver. Y pues llegamos a los grandes camerinos Knicks. La producción nos dio bastante material con el cual poder ayudarnos a trabajar entre silicón, silicón frío, las grandes máquinas de coser, que pues para tres cosas, porque pues no sabemos coser en máquina. Pues empezamos, o sea, de que rápido yo le dije a Alexis, Alexis, pues yo tengo esta idea, la verdad es que creo que puede ser como muy interesante, aparte traigo como este tema atorado. Pues ya sabes, aquí Alexis Mugler y yo somos las chicas concepto, entonces de que sacamos algo, sacamos algo. Inmediatamente dividimos las labores. Yo les dije, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a coser y así es como empezamos a trabajar. O sea, yo ya sudaba así. Aries estaba haciendo el mío, Catriona estaba cortando el de Aries, yo pegaba el de Catriona, entonces los tres hicimos los tres vestuarios literal. La verdad, mi equipo súper cómoda con ellas. Yo las amo. Pues nada, les estábamos trabajando el material y pues yo le dije, nena, hay que salir así de que criaturas. Y estábamos así que, bueno, vamos a ir como hadas del bosque, pero yo voy a hacer una sirena. Y pues así como que nos íbamos fusionando y dijimos, cánticos, vamos a hacer un gran show en el escenario. Pero pues ajá, con la bendición de Dios. Veo todo el material que tengo, qué puedo utilizar. Necesito estar en estructuras, me encanta tener estructuras. Entonces empiezo a crear una bufanda gigante, unas mangas gigantes. Estuvimos trabajando con esta cosa que... Y no, me estaba llevando la... Porque no, estaba horrible ese material. ¿Cómo iba a coser eso? Batallé muchísimo, tuve que pegar, tuve que coser. Me quemé las manos, me piqué los dedos. Dije, no, ya, mira, esto está saliendo peor de lo que esperaba. Puro trapo viejo. No lo quiero volver a ver en mi vida. Estábamos trabajando un poquito difícil. Kelly y yo obviamente tenemos drag muy distintos. Yo no sabía que iba a ser en grupo. Yo quería este reto para mí sola. Pues plenamente Dimitra es un reto que ella quiere ganar y es un reto que yo también quiero ganar. Desde que salió las audiciones dije, yo tengo que, si quedo, tengo que ganar ese reto. Kelly se estaba llenando la boca mucho de decir, nosotros somos el mejor equipo. Lo mismo que hizo en el otro reto. Lo mismo. Entonces, eso me molestó un poco y me absorbió mucha energía. Pero pues, como las dos nos estresamos muchísimo, era tanto el querer aferrarnos a ganar. Porque yo quería concentrarme en hacer las cosas. Hasta le dije, güey, ya, vamos a parar con ese drama de estar diciendo de que somos las mejores, no sé qué, no sé qué. No. La máquina no le estaba como cosiendo bien, luego empezó a usar la mía. Colapsamos, estábamos vueltas locas. Yo empecé a pegar porque ya me estaba preocupando que yo no veía que adelantaba, pero aún así siento que no me estaba demostrando lo que estaba presumiendo, la verdad. Exacto, sí. Oigan. Hace rato, la verdad, me sacó mucho de onda porque, o sea, estábamos ahí en el chiquirreto y estábamos, pues, luchando por nuestras telas para sacar los mejores looks. La verdad, sí me sacó mucho de onda que, pues, Electra saliera como muy, pues, en una actitud como muy posando de que había agarrado muchas telas y lo hizo de una actitud, o sea, pues, se me hace muy, pues, muy mal, muy culera porque la verdad es que... Y que se arma la trifulca de nuevo. Otra vez Kelly y ahora con mi Electra. Y la verdad, dije, qué mala onda que llegue a presumir que sacó un buen de telas. Es un concurso. O sea, nosotros estábamos pensando que no nos iban a dejar telas, o sea, porque éramos el último equipo y todas salieron con horrores de telas y la verdad sí nos pusimos a pensar mucho si íbamos a tener pues la tela suficiente para hacer nuestros vestuarios y pues la verdad sí me sacó mucho de onda que pues Electra saliera con esa actitud egocéntrica de como posando de que pues
ella había agarrado muchas telas. Entonces, la verdad, sí me molestó y yo le dije a Dimitra, pero ella me tranquilizó. Yo le dije, es que la verdad, yo no soy de estar peleando, pero pues sí me molestó esa situación, porque es como si yo dijera, yo por las que no saben coser, o yo por esto, o sea, ¿sabes? Sí me explicó y yo no soy así. Entonces, sí me molestó eso como de... Y la... Bueno, actitudes así, ¿me entiendes? Éale, la más, y ni modo, como diciendo, oye, ¿qué? O sea, ustedes van a perder y esas cosas. Esta mujer está en su momento más esquizofrénico. Desde la mañana andaba duro y duro queriendo pelear con todo mundo. Como alzaditas de que ella tenía las mejores telas. Y pues la verdad, yo sí estaba muy estresada porque pues este es uno de los mejores retos para Dimitra y yo, porque pues lo soñamos este reto porque nos gusta crear y nos gusta hacer cosas. Ay, se quieren bien perdidas. Pues muy mal. No mames, ¿y respiras? ¿Qué? De la virgen. ¡Sí! Es que estoy hablando como la actitud de que estoy, porque tengo que terminar rápido el vestuario. Quiero que me salga perfecto y yo quiero contar el chisme rápido porque la verdad no voy a terminar. Pero pues, tú ya sabes, cuando es una competencia siempre van a querer meterte el pie. La verdad, Electra, sí me molestó esa situación, porque pues la verdad es que no está padre que pues, o sea, yo sé que es una competencia, yo sé que todas, algunas vamos a quedar, algunas nos van a eliminar y lo que tenga que pasar, pero pues yo creo que es una competencia como para intentar estar saboteando a la gente diciendo que no, que tú no agarraste telas o hiciste estas cosas. La verdad sí me molestó. ¿Sabotear, mucho. Bebé? De la purga. ¿En qué te hablando? Saboteé? Pues tú dices que una te quiere sabotear porque te empieza a querer decir cosas que te ponen mal. ¿En qué momento te dije eso, mi amor? Hace rato, bebé. ¿Hace rato? ¿Lo puedes jurar por tu vida? Bebé, yo no juro por mi vida. Ah, entonces no es cierto, mi amor. No inventes cosas, por favor. Yo no estoy inventando cosas, nene. No inventes cosas. Bueno, pero entonces admites lo que dijiste, o sea, que saliste muy egocéntrica y gritaste así y nos enseñaste así en la cara que tenías. Bueno, para empezar, amor, lo único que pasó fue que yo estaba cargando las telas que Alexis agarró. No tengo por qué armar controversia. Y salí. Bebé, no tengo por qué armar controversia. Y yo nada más dije, y ni modo. Y lo dije al aire. ¿Y tú cómo estás? Dijiste cuatro palabras así. Y la verdad me molestó. Pero tomaste muy en serio. Pero bueno, nosotras somos las cinco. Yo no sé cuál. Creo que el equipo cuatro fue purga. Y yo, te estás peleando por una palabra que soporta, que para nosotros es como soporta, perra, soporta, perro. Yo la verdad pensé lo mismo. Cuando mi equipo tenía un chingo de trapitos, yo dije, soporten todas. Ay, no, mija. Póngase a coser, mija. Esta es una competencia. Pero yo no me voy a dejar, la verdad. Sí me molesta que te pongas así, porque yo siempre he estado de tu lado, siempre te he defendido. Yo también. Siempre te he querido y siempre te he apoyado. Entonces sí se me hace como que súper fuera de lugar que te ataques solamente porque agarro las telas y grito, ¡y ni modo! Y ya, güey. Ni siquiera te volteé a ver. Pero tú sabes que no lo hiciste en una actitud como jugando, porque luego entre nosotras jugamos y la verdad se siente bien, pero lo hiciste pues en actitud. Pues bueno, amor, pues es como nosotras todo. Somos las últimas y no sé si lo quisiste hacer así, pero, o sea, hubiéramos contestado nosotras de una forma de, pues nosotras sí sabemos coser, otra actitud diferente. Amor, es que tú misma lo estás diciendo. Son cosas que estaban pasando por tu cabeza, no cosas que yo estaba haciendo, mi amor. La verdad, a mí sí me molestó bastante. ¿Y para qué te atacas? Nena, al final, ese es el juego. Si a nosotras, que éramos tres, no hubiéramos agarrado tela y nos hubieran tocado tres trapos, pues ni modo. Yo creo que está muy estresada Kelly. Y nadie la aguanta, solo yo. Y va contra la única persona que la aguanta. No sé cuál sea su estrategia, pero lo voy a averiguar. Juana anda muy prepotente. Todo fue culpa de Juana. Porque sí, porque nos escogiste primero, te vengaste. Pero miren, yo la vi solita a ella y dije, ¿ustedes le hicieron la gatada primero? Tu estrategia era elegirnos a lo último para que nuestros atuendos estuvieran horrendos, la verdad. No, es que yo siento que aunque hubiesen sido las primeras iba a estar horrendo. Entre diseñadoras nos tenemos que apoyar, ¡no mames! No es cierto. ¿Era qué diseñadora la otra? Bebé, yo tengo carrera de diseñadora, te puedo enseñar mi título. Tú eres multifacética, me encantas. Ay, no, que ellas eran las mejores, que iban a ganar. Yo dije, ay, hermana, la que mucho habla, poco prospera y pues... No me gusta estar presumiendo, diciendo como de que, ay, soy la mejor costurera, soy la mejor draga. Dimitra, ¿estás molesta porque te dejé al final? No, me vale. O sea, en serio, yo puedo hacerlo lo que sea con cualquier material. Estoy creo que un poco absorbido por esa pelea de Kelly y Electra. O sea, en serio, ya, vamos a trabajar porque este reto es importante para mí. Y lo vamos a hacer. Me gusta mucho hacer cosas manuales. Es a lo que me dedico, por favor. Ya. Lo vamos a hacer al máximo, ¿ok? Yo sé que lo voy a hacer bien. Yo sé que lo voy a hacer bien. Pero ya, por favor, paren con esa pelea. Ya, en serio. Ok. Tranquila, bebé. Hay que apurarnos mejor y dar todo. Porque tenemos poquito tiempo. Sí, colapsamos en ese momento. De por sí ya estábamos así de que no nos toquen. Y las dos colapsamos.
Hoy tenía otro nombre, Juana, en la mañana. Oigan, la verdad, les tengo que Yulisma. Presentar. ¡Ay, Yulisma! ¿Dónde está Juana, Yulisma? Juana, ¿pueden sacar a Yulisma, por favor? Lo que pasa es que me la paso contradiciéndome en mi cabeza. Entonces decidí separar todas mis personalidades múltiples y ponerles nombre. Pues todas estamos un poquito loquitas, pero pues esta más que ahora que tiene fragmentos de mujer. No se controla, ataca, arremete contra todas y la que la paga soy yo, Juana. O sea, porque Yulisma es un desmadre. Hoy, Yulisma dejó a la última a mis hermanas diseñadoras. Tengo a la esponja de las camelias, a Vladimir, mi fragmento más oscuro que es Yulisma, Juana Guadalupe de Jesús, y así siguen habiendo, y vienen y van, y vienen y van, y pues Juana Guadalupe nomás está así. Para que vean quién es, quiero que sepan quién es la verdadera Juana Guadalupe. Yulisma, alias Yulisma. ¡Yulisma! ¡Yulisma! ¡Te estoy diciendo que Yulisma entiende, macetona! ¡Ya saca, Yulisma! Yo solo digo que tengo miedo. Tengo miedo de que un día entre por esa puerta del camerino Nix y diga tan, 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 pum, pum, pum a todas. O sea, yo creo que ella, su estrategia es como fingir demencia y poner carita de tontita para que nadie sepa que está jugando sus cartas bien en silencio. A mí me cae mejor Yulisma, la neta. A mí igual. A ver, bola de perras. Aquí está Yulisma. Denme un... Se me olvidó el nombre. Elástico, quiero un elástico. ¿Alguien tiene un elástico? O sea, yo dije, yo estoy loca, pero no, esta me dijo, quítate que ahí te voy. Empezamos a hacer esto, o sea... Eso... pero no estoy loca, de verdad. No, es completamente normal. Yo lo vi en una clase de psicología de la universidad. Estudié arte y no había... Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Esto es Sexto Sentido capítulo 4 y yo soy Marisol González y me hace muy feliz acompañarlos. Gracias por su apoyo cada episodio. Los invito a que disfruten con todos nosotros lo que nuestras feminosas han preparado para esta noche, porque se van a sorprender. Es que el nivel en esta sexta temporada está cada vez más espectacular. No paran las emociones, no paran las sorpresas. Todas están poniendo su mayor esfuerzo, pero solo una será la ganadora. Y la más será recompensada con 600 mil pesos en efectivo. 80 mil pesos en productos NYX Cosmetics. Un año de internet gratis, cortesía de Total Play para ser la más conectada. Y por supuesto, el título y la corona de la más draga. Gracias a nuestros aliados por ser un pilar tan importante. 2X Lager por seguir haciendo crecer este sueño. Por mantener hidratadas a nuestras feminosas y a toda la producción, Soy Water, soy la más. Cargar en gasolineras BP siempre estará bien pensado. Gracias por darles a nuestras feminosas el combustible para brillar esta noche en la pasarela. BP, ¡ay, la más brillante! Y soporte, porque ha llegado el momento de presentar a nuestros jueces, que ¡qué bárbaros! Siempre diosa, nunca indiosa, Raquel, hermosa, ¿cómo estás? Mi querida Marisol, no tan brillante y despampanante como tú, ay, que hoy, de verdad, si la semana pasada yo dije, si mi brillo les molesta, tú esta vez dijiste mi brillo si para mi sonaja les molesta. ¡Amo! Oye, pero por favor, párate, porque ese cuerpazo que se te ve... Bueno, porque tú me pides. ¡Bárbara! Oigan, y aquí se nos escapó de la juguetería. ¡Qué muñecota! ¡Yari Mejía! ¡Es la hija de Chucky! ¡Ay, ay qué... no! Una muñecota. Si mis hijas te ven, te van a robar, ¿eh? ¡Ay, sí! ¡Hermosa! Sí que me roben. ¿Y así de dulce? ¿Vienes dura o cómo vienes el día de hoy? Híjole, no. Es que no, ya no se sabe con estas niñas. A ver qué hicieron hoy, porque este reto está bien difícil. Y la siguiente es ni más ni menos que la flor más bella del Ejido. Pero no solo eso, también es la directora creativa de los espectáculos en México. ¡Como la flor letal! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¿Qué onda?
listísima con tu Zoe Water para darle luz a esa florecita. Claro, mi amor, vengo de la Rosita de Alicia en el País de las Maravillas. Mira, y vengo con mi regadera y todo. Y ahí vienen los trucos. Vienen los trucos y mira, mi cara, hoy me la dibujé así. Con anhelo, con susurro, esperando que hoy sí se maquillen bien. Con dulzura, así será. Yo confío en nuestras feminosas. Y agárrense, porque este muñecón, chéquense nada más, comenzó su carrera a los 16 años formando parte del grupo Perfiles. Ha incursionado como actor de doblaje, locutor, conductor y en teatro con éxitos tan recordados como la obra Toc Toc y la película El Gato con Botas. En televisión, todos lo conocemos por sus exitosos programas como Me Caigo de Risa y Feisty Nights. Productor, actor, cantante y locutor, ¿qué más quieren? Estamos felices de recibir en La Más Draga a mi Feisty. Y tu amigo, mi amigo de muchos años. Estoy muy emocionado. Feisty. Qué sorpresa verte en La Más Draga, Marisol. Para mí también, Feisty. Y no solo la única sorpresa, ya veo que canta. Qué bien le salió lo de Selena. Claro. Y compongo. Y bailo. Perreo. Una sorpresa. ¿Ah, sí? ¿Hoy? ¿Cómo te sientes esta noche de acompañarnos? Estoy muy contento, estoy muy feliz que me hayan invitado. Soy un fiel seguidor del arte drag en nuestro país, en Latinoamérica. Yo soy fan también del entretenimiento, no vengo tan duro. Voy a disfrutar, voy a pasármela bien y voy a aprender de las que sí saben. Gózalo. Y ya te hemos hasta tatuado La Más Draga. La Más Draga. ¡Nos encanta! Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y por supuesto, no pueden faltar los sensuales, que me voy hasta el otro lado del estudio. Veneno Tóxico y Venenito, chicos. ¿Listos? Hola, hola. Marisol, por Dios, brilloteo tú. ¿Brilloteo? Pues es que aquí a ver, ¿cuándo nos visitas, por favor? Nosotros acá estamos también súper emocionados. Ya queremos ver qué es lo que nos tienen preparado las chicas. Y pues vamos a ver, vamos a ver. Venenito, ¿listo para las sorpresas? Es un gusto tenerte en este escenario como cada noche. Jueces, hermosísimas. Feisty, saludote. Venenito, luego necesito... Que me pongan claro que sí. Así, una un rutina, rutinas, por favor. Ahí te ponemos. Sí, por favor. Y en casita, muchas gracias por estar aquí cada noche y pues, Marisol. A darle, no se diga más. Y el reto de esta noche es muy, pero muy especial porque nuestras feminosas en pocas horas crearon sus atuendos en parejas con materiales proporcionados por la producción. Y se titula La Más Recursiva. No saben qué talento, ya lo verán. Así que no se diga más. ¡Que inicie la macumba! ¡Es momento de vibrar! Este ritmo está bien, este ritmo está bien. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. ¡Qué tonta que fui! ¿Cómo te creí? Con mis mamis bien coquetas por ahí. Suena el ritmito y le hago así. Me muevo y le hago así. Así, así suena el ritmito y le hago así. Brilloteando andamos a full. Con mis mamis modo TV. Te vio sexy pasando la cool. No me llames que ando bien chido. Voy a gastarme unos pesitos. Voy a darme unos besitos. Mua, yo no te necesito. Yo no te necesito. Ya tengo con quien bailar. También que me hable bonito. Miu, miu, guau, guau. Yakuza, yakuza. Arigato, shimi, shimi. Sibu, peko, nishiwa. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Qué tonta que fui. ¿Cómo te creí? Hoy salgo con mis mamis bien coquetas por ahí. Suena el ritmito y le hago así.
bebé, la dismorfia corporal, la anorexia, la bulimia, no es cosa de juego. Si conoces a alguien que la padezca, pide ayuda. Kailis, ¿tú sabes lo que yo quiero? No. Tu voz. ¡Canta ya! ¡Más fuerte! Suficiente. Así de nuevo. Así de nuevo. Bienvenidas, hermosas. Hoy nos han demostrado lo talentosas que son. Me encantó verlas. Algunas con sus sellos, sus estilos. Se lucieron. Un aplauso para ustedes. Que cada episodio vaya que nos sorprenden más. Pero bueno, mis críticas no son las que valen. Ay, yo me siento en un país de fantasía. Estoy feliz. Primero aplaudirles a todas mis feminosas porque están espectacular. ¡Bravo! Soy un gran admirador del arte drag y mis críticas van con todo respeto y con mucho cariño. Yo llevo mucho tiempo
dedicándome al entretenimiento y la mayoría de mis comentarios van hacia allá. Voy a empezar primero con Juana Guadalupe y Chantel. El reto, sé que el día de hoy fue complicado. Primero porque tuvieron muy poco tiempo para preparar el tema. También creo que tuvieron herramientas que tuvieron que utilizar de una manera para salir adelante. Me gusta mucho la improvisación, yo soy fan de la improvisación. Acá creo que lo más complicado a la hora de improvisar, y eso tiene que mostrarse vulnerables para recoger la propuesta de la otra y también proponer lo tuyo. Y creo que hay tanto respeto entre ustedes dos que decidieron mostrarnos unos personajes y a partir de ahí solo tratar de disfrutar el momento. Pero sentí que en algún momento hasta traían prisa de que ya terminara. Presentaron a estos dos bonitos personajes, Pinocha y Yepeta, y por ahí, al presentarnos eso, como que sentí que ya no supieron qué más agregarle. Párenme las manos, las dos. Párenme las manos las dos. Mira, un chingadazo hasta allá. No se parecen en nada. Y le voy a decir qué pasa. Algo importante de entender que están en una competencia es que las peticiones que mis compañeras y nosotros en general hagamos es porque están compitiendo. Y si ustedes no entienden eso, entonces se van a ir por una simple raya, por un difuminado, por lo que sea. Porque no entienden que están compitiendo. De un lado para otro, mana, te paso 5. Mana, pásame 5. Y de esa manera es muy fácil. O sea, no está feo de que pique y saque roncha. Pero sí faltó. Me faltó ver a mi Juana Guadalupe. Porque esta es una cabrona. Bien chingón, yo sé. Obviamente es un material que tú en la puta vida has usado. O sea, no, porque tú, yo sé. No, tú tienes rancho, tienes hacienda. Me pasó algo y es que si no hubiese leído la referencia que tengo aquí, hubiese tardado un poquito más en entender la historia. No por ti, Juana, sino por Chantel, porque me faltó que caminaras un poquito más como marioneta para que yo entendiese desde el principio quién era tu personaje. Lo que me faltó ahí. Alexis Mugler y Electra Walpurgis. Espero pronunciarlo bien. Chicas, me encantó la fuerza del mensaje. Creo que cuando estamos en un escenario tenemos la responsabilidad de generar conciencia. Se vale equivocarnos, pero se vale corregir, se vale evolucionar. Me encantó la propuesta, me encantó que no se fueran por el camino fácil, me encantó el espejo y la compatibilidad entre ustedes dos, pero también soy partidario del menos es más. Me hubiera gustado quedarme yo con mi interpretación de su mensaje y me parece que no era tan necesario que ustedes a través del micro me lo digirieran todo, ¿no? Me lo dieran ya masticado. Híjole, me gustó mucho su diseño. Se fusionaron las dos en sus conceptos. Se ven fabulosas, simples, pero fabulosas. Se nota que sí platicaron. Se nota mucho la presencia de Alexis en esta pasarela, porque estaba como ese mensaje poderoso, ¿no? Y te envolviste mucho en ese mundo de Alexis sin perder tu esencia. Electra y Alexis, enséñame la cara. No te me escondas, cabrona. Enséñame la cara. Aquí es donde digo, a la semana pasada te dije otro maquillaje, pero en este entiendo que tienen que parecerse. Ahora, ¿ves cómo los trazos te quedan mejor que el difuminado? En bloque de color, pero si ese verde que tienes ahí y esos neones se los pasas a la otra, entonces lo mismo. No seas envidioso y pásale 1, 2, 3 bolitas y de esa manera, mira, quedarían muy parecidas, pero ahí van. Ahí van. Muchísimas gracias por sus críticas a todos los jueces. Me gustaría aprovechar un poco para hablar de justo este tema. Yo sé que a lo mejor mucha gente puede que hasta no lo entienda o se burle de lo que voy a decir, pero yo crecí muy acomplejado con mi cuerpo. No quiero que mi mamá se sienta mal por lo que voy a decir, pero desde siempre mi mamá me hizo sentir muy avergonzado con mi cuerpo, con mi delgadez, y me costaba muchísimo mostrarlo. Hoy estoy saliendo totalmente de mi zona de confort porque salí sin rellenos en mis piernas. Me siento como bastante insegura, pero creo que esto es muy importante para mí. Esta pasarela es muy importante para mí, para empoderarme de mi cuerpo,
yo sé que la gente dice, ay, eres una, dirán, ay, es una perra flaca, que privilegiada, que es este, o sea, pero a mí me cuesta mucho enseñar mi cuerpo y también dirán, ay, te enseñas en Twitter. Justamente me enseño en Twitter porque necesito superar ese problema que tengo con mi cuerpo. Entonces agradezco mucho a Alexis por ser mi compañera en este proceso. Y muchas gracias a ustedes por sus críticas. Gracias a ti. Y ¿sabes qué? Tristemente vivimos en una sociedad donde cada vez parece más que necesitamos que los demás nos acepten y nunca volteamos a ver que los primeros y únicos, los más importantes que nos tenemos que aceptar somos nosotros. A mí me encantó que ampliaran ese mensaje para todas esas personas que están pasando por algo parecido. Entiendan que cada quien tiene una manera diferente de afrontarlo y que tenemos que entender que hay que venimos a esta vida a ser felices, sin importar lo que digan los demás. Me encantó el mensaje. Gracias. El trío. Voy con Catriona Viñé, Aries y Ariel. Yo como productor y como locutor, como conductor, siento que el cometido que tiene que tener un artista arriba de un escenario es provocar. Y ustedes el día de hoy no solo me provocaron, me inspiraron. El día de hoy, el vestuario, el maquillaje, el peinado, y creo que lo más importante en tan poco tiempo, que la energía de las tres pareciera la energía de cada, o sea, la misma energía de las tres en tan poco tiempo me pareció espectacular. Tengo una pregunta. ¿Quién montó la coreografía? ¿Las tres a la vez? Felicidades. Me gustó mucho, entendí la historia de principio a fin, me dieron Versalles, me dieron fiesta con María Antonieta, les compro totalmente la historia y todo lo demás. Ay, no, ay, mamá, los de la luz y yo colgada. Ay, cabrón, esto estuvo bien chido. La millonaria, la borracha y la putona. Ay, no, qué bonito, me gustó, se ven fantásticas, usaron... fantástico su material, se ve que se pusieron bien chingonas al agarrar con todo, con patos y patas y todo. Hicieron un buen trabajo, excelente, maravilloso. Felicidades. Párenme el culo. Les voy a mandar un beso en la cola a las tres. ¡Ah! Es que ¿saben qué, Miriam? Para empezar... no se parecen a sus maquillajes normales, que yo diría, ¿de quién agarraron? ¿De aquí pegaron? Pero hicieron otros maquillajes, cabronas. Mira, hasta me mojé yo sola, me regué yo solita. ¡Ay! Eso es decir, mira, tal vez me parezca o no, ¿sí? O tal vez sí. Pero las tres hicieron caso a lo que les pedí y el público va a decir, ¿qué perras estas? Mira, otros colores, otros trazos, otros lo que sea. Eso, mira... ay, hasta me paré de un pedo. Felicidades a las tres. Kailis y Purga. Creo que siento que a lo mejor esta adrenalina y esta zona de salirte de zona de confort nos confronta de repente de una manera que sentimos que desde antes de empezar ya la tenemos perdida. Creo que también hay que saber elegir los artículos. El caso de la corona, me parece que cuando algo falla, el show debe continuar. Pero si tienen la oportunidad de desde antes probarlo y sentirlo, creo que va a ser mucho más sencillo. Y sí creo que la sentí con la energía de saber que iba a ser una tarea difícil. Pero yo no sé, yo no conozco ningún ganador, ninguna ganadora que no haya llegado a donde está sin haberse equivocado antes. Entonces creo que de... todas las feminosas el día de hoy, ustedes son las que tienen mucho más para aprender de este reto y seguramente para el reto que sigue van a llegar mucho más grandes y mucho más seguras, porque al final cuando algo nos confronta es justo ahí donde regresamos más fuertes. Lo primero que voy a decir es que no vi el parecido entre ustedes, pero sí me encantó una cosa y es que descubrimos, Kailis, que además de guapa y cuerpazo, tienes otros talentos. No es cantar, pero eres muy chistosa. ¿Por qué no explotas eso? Muy bien por ti. Ya tenía ganas de decirte esto. Ay. Híjole. No vi la fusión tampoco, hija. No sé. Cada una está en su estilo, obviamente. Pero tenían que
a machinarse, a agarrar la esencia una de la otra y fundirla. Así, pues no sé, no fue... Pues no, para mí fue como ni agua ni pescado. O sea, como, lo siento. Ay, me haces un favor, ¿me pasas esto que se me cayó? Ah, sí, permíteme. Estoy voy a cruzar, ya. Está acá atrás. Espera, permíteme. Páreme la cola a las dos. Aquí está. Páreme la cola a las dos. A ustedes, mira, le voy a aventar. ¿Qué? ¡La chancla hasta allá! ¡Un chingadazo de chancla de mi abuelita! ¿Qué les costaba? Entender que las dos tenían que fusionarse. Nadie se parece a la otra. Y tú, era el momento que tu maquillaje anterior podía fusionarse con este y tú este. Y nada. No pasó absolutamente nada. Nada, 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 nada. Nada. Kelly y Dimitra, entiendo que salieron de su zona de confort, un híbrido extraño entre las dos, pero sí se me quedó muy, muy, muy corta la historia, muy básica. Sí salieron, se pelearon, pium, 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 a punto y disparo, y ya. Entonces, ahí me faltó un poquito más que me desarrollaran un poquito más la historia, ¿ok? Me gustó mucho su paleta de color, la fusionaron perfecto, cada una en su ser lo hizo espectacular. Se nota que también le echaron huevos y agarraron, se pusieron bien chingonas y agarraron buen material, de verdad, felicidades a las dos. Dos cosas para ustedes muy fácil. Dimitra, si tú me unes ese casco, la raya tal cual con la otra se fusiona y queda mejor. Y Kelly, te voy a decir una cosa, una preguntita para ti muy íntima. Tú normalmente no tienes una cara definida de draga, ¿verdad? Porque la tuya es más enchava como yo, así ahorita, natural. Pero te voy a decir una cosa que me gusta de ti. Y esa es que aunque no tienes una cara definida, tú dijiste, me voy a hacer 500 caras porque quiero demostrar que yo soy una chingona. Se agradece mucho. Entonces, si todas no entienden que las peticiones que se le hacen es para mejorar, o se quedan o se van. Y unas espero que se vayan y otras espero que se queden. Kelly y Dimitra, me encantaron los personajes. Yo solo les podría, no sé, aportar el que están tan bien definidos que me hubiera gustado que los presentaran, sentir primero la oportunidad de ver a una, luego ver lo que nos presenta la otra, después a partir de presentar esos personajes, iniciar con la ciencia ficción y que llegue a un cierre esa historia. Solo me hubiera gustado disfrutarlos un poquito más para cerrar esa historia que ustedes nos estaban contando, pero quiero en verdad decirles de nuevo, son admirables y yo estoy feliz, me siento como Alicia en el País de las Maravillas. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Qué bonitas palabras! ¡Sí! Se ve que es un señor productor muy profesional. Me encantó. O sea, tener nos un encantaron. Espectáculo así y gratis el día de hoy. Qué ¡exacto! Muy bien, chicas, yo las felicito por salirse de su zona de confort porque solo así se logran cosas maravillosas. Aquí los jueces tendrán mucho que decidir. Ahora ellos se van a preocupar, pero ustedes mientras relájense, váyanse a echar unas 2X, a salirse de otro trago, en lo que aquí vamos platicando. Gracias, hermosas. Gracias. Pues, ¿qué creen? Nuestros jueces ya tienen a su más y a su menos. ¿Quieren saberlo? Yo ya. Empiezo contigo, Raquel. Pues, Marisol, mira, después de mucho pensarlo y de haber escuchado algunas de las cosas que han dicho las chicas, creo que mis feminosas, que van a ser las más para mí hoy, van a ser Alexis Mugler. Ah. Y Electra Valpurgis. Me gusta. Porque me encantó su mensaje y creo que es muy importante, como dijo Yari, que den este mensaje para tantísima gente. Totalmente. Y mis menos, sintiéndolo muchísimo, porque la verdad me duele mucho, pues la Kylie y mi purga son las menos para mí esta noche. Ay, a mí también me duele mucho, pero a ver, mi Yari, cuéntame tu más y tu menos. Híjole, esta noche para mí mis más van a ser Kelly y Dimitra, porque manejaron preciosamente su concepto, la paleta de color, los diseños, se veía muy bien pensado el tema y me parecieron fabulosas esta noche, así que mis más son Kelly y Dimitra.
¿Y tus menos? Oh. Híjole, aquí sí me duele mucho mis menos porque tengo una sensación bien extraña porque mi Juana Guadalupe es una excelente diseñadora, maravillosa, pero siento que se me culió con el material, con la tela, porque pues ella está acostumbrada a trabajar con bastante tiempo y con otros materiales, y creo que este reto le va a favorecer para poder abrir su mente y desarrollarse una habilidad nueva, pero sí les faltó. Entonces, mis menos esta noche son Chantel y Juana Guadalupe de Jesús. Ay, muchas gracias, Millari. Mi amor, letal. Espero que una vez más tengas tú más y tú menos. ¡Ay! Ay, estoy muy contenta. Ay, pero oh, también estoy triste. Ah, mira, ahorita voy a estar contenta. Así te me quedas. Hasta así los te pétalos, me quedas. Así se le hace. Mira, así, mira. ¿No? Se le hace. Ah, así. Mira, contenta. Triste. Ay, soy gran actriz, ¿eh? Ah. ¿Viste? Cambia en un segundo. Ay, ya cállate, Rosita. Ay, pues a mí se me gustó. Estoy muy contenta. Y mi más, ay, no es una. ¿Varias? No son dos. Tres. Tampoco son cuatro. ¡Porque son tres! ¡Ay! Mira estos rostrazos. Vea nomás. Divinas. Mira, aquí está, mira. Ve, mira. La, oye, trae qué bien cochina esa. Ay, mana, no veas otras cosas porque están peor. Pero mira, es que hicieron caso. Vean nada más, ojazos, pestaña por acá, por allá, cristal del caro, porque de aquí lo estoy viendo. Y eso, ¿sabes qué? Es muy bonito, que me pone muy contenta. Es que hacen caso, porque él como productor va a saber que cuando ves a un artista en persona, dices, ¿a qué huele? ¿Cómo es? Y eso la gente quiere ser. Pero ahorita voy a estar muy triste. No, contenta, pero ahorita estoy triste. Pero hace rato estabas contenta. Estaba muy contenta. A ver, una, dos, tres, todas. Una, dos, tres. ¡Contenta! Una, dos, tres. Triste. Triste. Ahorita vamos a estar muy tristes porque, pues es que no me salen las cuentas. No, ay, tú le encuentras parecido. Chiquitas. Tú, mana. Ay, yo no, las quiero. No, mana, no le encuentro parecido. ¿Y sabes qué pasa? Cuando una está acá y dices, adáptate. Si ya te dijeron, mana, ya me mandaron una semana antes a la purga, a las menos, dices, mana, ayúdeme. Las dos juntas vamos a hacer algo divino. Y aquí parece que dijeron, pues, un, dos, tres por mí y por nadie más. Entonces, estas son mis menos. Ay, mi chiquita. Pero ahorita, ¿sabe qué va a pasar? Ya estoy normal. Ya. Ay, pues no, ¿sabes qué va a pasar? Que nos vamos a volver a poner contentos porque le toca hablar a Fai. Sí, quiero que nos cuentes tu experiencia, tu voto secreto, que más o menos supimos quiénes eran tus favoritas, pero más que nada queremos saber tu experiencia. Me encantó, me encanta. Viví una paleta de colores del mundo drag. O sea, hubo cosas que no me esperaba. Me gustó mucho la actitud de ellas. Y al final siento los nervios que se sienten cada competencia. Ajá. Sé que todas tienen un sueño. Es la sexta temporada. Han querido estar, me imagino, desde la primera. Y tener la oportunidad de estar en ese escenario y de repente que se te puede ir de las manos tan rápido es muy doloroso. Ajá. Pero yo me la pasé increíble y ojalá no sea la última vez que me inviten. Las veces que quieras, disfrutamos mucho. Bueno, pues ya escucharon, hagan sus cuentas y en unos momentos más sabremos quién es la más y quién es la menos. Yo estoy bien pendeja yo. La más y la menos. La más y la menos. Ay, qué pendeja. Muy bien, mis hermosas, pues un reto más cumplido. La decisión final se ha tomado. Y es momento de saber quién es la más y quién es la menos. Pero como a mí me gusta empezar con las buenas noticias, les recuerdo que la más se lleva su propinita de 5,000 pesos. Pero como están en equipo, si son dos, las dos se la llevan. Si son tres, las tres se la llevan. Así que mucho que festejar, muchachonas. ¿Será una dupla? ¿Será un trío? Las más de esta noche. Las que se llevan su propinita de 5,000 pesos cada una. Son ustedes. Ustedes, trío de muñecas. Aries, Ariel y Catriona. No puedo creerlo, de verdad, no puedo creerlo. Ya me hace falta poder ganar un reto y decir,
Despierten, aquí está Ariel. Yo no me la podía creer, no me la podía creer. Gracias, gracias, gracias. Ay, bueno, vamos a la parte que menos me gusta de cada episodio, a la noticia triste. Y así como ganaron en equipo, al igual la pareja perdedora se enfrentará automáticamente al reto de doblaje en equipo. Las menos de esta noche son ustedes, Purga y Kailis. Me apena mucho esta situación. Confío en ustedes. Despídanse de sus compañeras y a darlo todo, chicas. Ya estábamos preparadas nosotras, la verdad. Veíamos a todas las comadres y dijimos, no, Purga, la verdad, pues vamos a pasar a nosotras mismas. Si llamo las dos, nos vamos las dos. No nos vamos a ir ninguna sin la otra. Mis feminosas, ¿están listas para levantar el evento? ¡Eso me gusta! Pónganse chingonas y a vibrar. ¡Música! ¡Ay, qué buena! Bueno, Faisy, ya todo fue muy bonito para ti, pero ahora te toca la parte dura de la noche. Ay, chicas, en verdad sé todo el trabajo que hay detrás, todos los sueños, todos los momentos, los desvelos, la frustración. Y es horrible dar una noticia como esta. Y al final también sabemos que esto es una competencia. Solo decirles que a mí me hicieron pasar un momento increíble, pero hoy al final se tiene que tomar una decisión. Y una de ustedes se queda para seguir persiguiendo su sueño. Y una de ustedes abandonará este camino. Y bueno, el día de hoy, la feminosa que continúa en este camino, después de ver la prueba, una contra la otra, y sé que hicieron equipo y sentimos esa energía ahorita. Ojalá eso lo hubiéramos visto a la hora de su interpretación, porque cuando se liberan de los nervios, nos regalan otros colores, nos regalan magia. El día de hoy, la feminosa que sigue en el camino de la más draga, eres tú, Kailis. ¡Bravo! Pero fue un día complicado, un día diferente. Y hoy va a haber una opción que nunca antes
se había dado en La Más Draga. Y es que, Kailis, al ser tú la que se salva, tú puedes decidir en este momento si le das la oportunidad a Purga de seguir compitiendo en La Más Draga. ¡Paren las llamadas! Pues yo así, madre primera generación, me pongo a llorar. Y me veo espantosa llorando en cámara, ¿sabes? Pero espantosa. Como dice la canción. Junto a mi carnal, no es de sangre, pero demostró lealtad. Yo dije, es momento de ver si madre Kailis va a demostrar lealtad. Y dije, ay, ¿seré la villana de esta historia? Madre. Bye.